ya decía su hermano Daniel, las versiones que han circulado no se ajustan a la verdad. No fue un ratero, como se ha dicho. Eso sí, era un líder entre los muchachos de su edad, revoltoso, pero no era un vagabundo. Mamá era vendedora en el mercado, así que alimentos en casa no faltaban. José ya estaba grande y mamá no estaba en condiciones de mandarlo a la escuela. Fue a hablar con el comandante de la guardia cárcel, que dependía de la policía, y entonces convinieron y José fue allá. Tenía 12 o 13 años. Hablar de José Asunción Flores es entrar en un mundo mágico, donde el carisma, el talento, pero sobre todo la humanidad de su imagen hacen que sea una innegable referencia para la cultura del Paraguay. Su sencilla, pero a la vez apasionante vida es un tesoro que trasciende e inspira a nuevas generaciones. Creó nada más y nada menos que una identidad musical nacional. Y eso marca un antes y un después en la historia del arte de nuestro país. El ejemplo vivaz de fortaleza ante todos los embates que ha tenido desde muy pequeño hasta sus últimos días, nos hace comprender de manera muy clara que su deseo y visión jovial, creativa y hasta revolucionaria de un Paraguay mejor para todos, nunca se vio empañado. Luchó por ese ideal desde su creatividad, siempre con admirable humildad, llevando nuestra música a impensables estándares gracias a su enorme talento, curiosidad y disciplina adquirida con el tiempo. La gran genialidad de Flores ha dejado un legado del cual muchos paraguayos estaremos agradecidos por siempre. José ha sembrado sus flores, que no se han marchitado con el tiempo. En la noche del 16 de mayo de 1972, se apagaba en Buenos Aires la vida del maestro José Asunción Flores. En ese momento quedaba el enorme legado de quien entregó a la música paraguaya una identidad propia. Buscó expresar al hombre del Paraguay con una revolucionaria forma musical, generando impacto primero en su tierra para luego pasar a la inmortalidad. José Agustín nace el 27 de agosto de 1904 en la zona de Punta Canapá del barrio Chacarita. De adulto, renunció a su segundo nombre y adoptó el de la bella ciudad donde diera luz primera. Su madre, doña Magdalena Flores, soltera, quien fuera vendedora del mercado de Azul y también doméstica en la casa de luz de don Manuel Gondra, jamás hubiera imaginado el emblema que su hijo seguía en el mercado. José se ve alterado por la presencia de la nueva pareja de su madre y empieza a sentirse discriminado. Por ello, huía de la casa con frecuencia. Años, José toma una decisión insólita y temeraria. Un día logra abordar en el puerto de Asunción un barco que viaja al Alto Paraguay con la licencia del capitán, donde estaba como lavaplatos y ayudante de cocina. Fue un viaje de 5 días con sus noches por el río. Al llegar al puerto Guaraní, el capitán lo baja y lo entrega a una mujer, como un niño huérfano, de madre y padre, según el propio Flores. Y pronto, la mujer le consigue trabajo en una fábrica de tanino. Pero aproximadamente un año más tarde, aparece su madre en la fábrica y tras mucha insistencia, regresan a la capital.
Tiempo después, en 1917, doña Magdalena lo entrega al comandante de la guardia cárcel, Donato Alonso, quien se encargó de juntar a varios niños y llamó al maestro Salvador Denche para formar una bandaliza con los niños descarriados que estaban bajo su cuidado. Así fue que dispuso su ingreso a la banda de músicos de la Policía Nacional. A poco de incorporarse a la vida del cuartel, José pronto acepta la disciplina que lo obliga a movilizarse muy temprano por la mañana y limpiar los instrumentos y luego estudiar el trombón, bajo la atenta mirada de Nicolino Pellegrini, teniendo apenas 14 o 15 años. A la vez que estudia música, también aprende a leer y escribir. Su inquietud lo lleva a buscar ayuda del maestro Delfín Chamorro en el Instituto Natalicio de la Vega, donde estudia gramática, resultando ser un brillante alumno. A medida que iba madurando con inquietudes y esperanzas, él pensaba dentro suyo: ¿por qué la banda de policía ejecuta solamente óperas y sinfonías y no nuestra música? Y encontró la respuesta. Era porque la escasa documentación que había encontrado, la escritura no reflejaba el aire ni las características de nuestra música. Empezó a experimentar adaptando la corta manera para enfocarse de lo general a la nueva escritura que había encontrado. Por así, logró su objetivo de conseguir una nueva concepción. Allí, la guaranía comenzaba a ver la luz cuando José apenas tenía 20 años de edad. De décadas siguientes. Nunca dejó de crecer, tanto en sus creaciones musicales como en sus convicciones de un país más justo. Y a partir de esto, la dictadura iniciada en 1954 lo encasilló en una serie de falsedades sobre la creación de la guaranía, le negaron sus derechos autorales y hasta la nacionalidad. Aún así, nuestro héroe fue representante latino del Consejo Mundial de la Paz. Una de sus obras cumbres, María de la Paz, como un símbolo contra la guerra en homenaje a Hiroshima, fue una prueba de ello. Estrenada primero en Argentina y luego interpretada en Moscú por la Orquesta Sinfónica. ¡Cuánta grandeza!
En 1970 empieza a sentir los achaques de su enfermedad y se aísla. Quería pasar sus últimos días en un rancho en el Cerro Dorado, pero el régimen se opuso rotundamente y fue así que, tras su triste resignación por no lograr su regreso ante el devenir de sus últimos días, consecuencia de un paro cardíaco. A las 19:30 del 16 de mayo de 1972, en el Sanatorio Mitre de Buenos Aires. Un genio que maduró con las herramientas adquiridas a través de su curiosidad, talento e ingenio, supo darle indiscutiblemente la identidad que nuestra música necesitaba. Ya decía otra referencia que también nació en el mismo lugar y hace poco partió a la misma morada de flores, el gran maestro Remigio Pereira. Flores estableció pautas de contenido de identidad musical y social. Es innegable que nuestra música tiene una gran magia que proviene de Punta Canapa. Definitivamente, José ha sembrado sus flores, que no se han marchitado con el tiempo. Hablar de flores, yo lo diría en tres o quizás en cuatro verdes. Como músico, como compositor, como libro, y la verdad a partir de una perspectiva histórica. Como músico, él ingresó a la banda de policía. Y hay una famosa leyenda mítica que se dice que por robar para la tierra. Es una grave y atroz mentira. Porque Flores todo. Todo el día andaba por la banda. No era una isla, se lo se caía en el cuerpo. Y tú todo el día con pero. Mejor que robó. Flores entraba y salía entrada, Flores era tanto muy talentoso. Músico oído absoluto, muy talentoso.